Volvemos a la avenida 18 de Julio, esta vez a la explanada de la Universidad de la República. Allí se encuentra Roberto Riolfo. Buenas noches, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, Rosario, Miguel y por supuesto a los televidentes en esta marcha histórica que comenzó en el año 2017 en Uruguay, que ha crecido año a año. Estamos justamente en el lugar de la llegada, pero atrás, o sea, a mi derecha en realidad, estamos hablando de unas 10 cuadras más de gente. En este momento se está encendiendo una fogata, como ustedes ven allí en imágenes de Darío Gómez, y el cántico de... Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron matar, a que se va a realizar entonces una danza circular, una performance, para luego sí, en forma de caracol, estar leyendo la proclama. Decirles que en el año 2018 hubo casi 30.000 denuncias por violencia doméstica, de las cuales el 76% de las víctimas fueron mujeres, el 71% de la trata de personas y explotación sexual tiene a la mujer como mercancía. La movilización entonces termina, como decimos, aquí en la explanada de la universidad. Por supuesto, no faltarán los abrazos caracol, una danza en espiral que remite a las brujas, un leitmotiv de las movilizaciones feministas que recuerda la historia de lucha de las mujeres que se rebelaron por vivir de acuerdo a su convicción y, por supuesto, fueron condenadas. Desde hace unos años a esta parte, el Día de la Mujer dejó de ser una fecha para felicitar a las mujeres, para pasar a ser un día de lucha y activismo de ellas y de los hombres. Por supuesto, también hay muchísimos en esta marcha, hay familias enteras que participan. La historia es, o la idea es, concientizar a los niños. Tal vez estos son con una buena educación en el hogar, pueden ser la esperanza de comenzar a mitigar este flagelo. Por aquí entonces este móvil, antes del cierre de la edición central de BTV Noticias.